Hola mundo, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a un nuevo video. Así es, hoy vamos a analizar un video de los niños rata. Los niños rata antes jugaban videojuegos, pues eso se acabó, porque ahora se dedican a hacer trap. Como ya todo mundo hace trap, youtubers, reggaetoneros, cantantes de pop, ¿por qué no los niños rata? Así que sin más que decir, comenzamos con el video. Shot record, bitch. En el intro vemos a gatitos y vemos a niños jugando a foot. Ya sabemos que esto no va para ningún lado, que algo malo nos espera. Orgía, bebé, pégate en mi bicho otra vez. Que te voy a dar cuando esté al revés. Quiere que te lo meta. Este niño tiene como 11 años y está hablando de sexo y de hacer orgías. Yo a esa edad jugaba a los tazos. Después nos vamos a mi cama a chingar. Y toda la noche haciendo orgía. Primero en la sala, después nos vamos para el cuarto. Las tres en la cama. Y toda la noche haciendo orgía. Claro, claro, este video tiene mucho sentido. Strap, están hablando de sexo. Pero en el video vemos gatitos, vemos a niños jugando fútbol. Algo no me cuadra aquí. Es como combinar la cápsula con el huevo. Eso no va. Y quien piensa lo contrario, hágamelo saber y nos partimos la madre. Pues te pongo a gritar. Y toda la noche haciendo orgía. Te grito un rato. Ya sé que son unos niños y tal vez no tenían mucho presupuesto para hacer el video. Pero mira que usar un editor que te pone marca de agua. Por Dios, es como usar... Por Dios, es como editar tus fotos con rétrica. Es lo más naco que existe en este mundo. Y toda la noche haciendo ría. Ayer yo chingué con varias posiciones. La cuarta me decía, papi, tú eres el que me hace el amor bien. Y las cuatro al mismo tiempo me decían, papi, qué rico. Ven, rómpeme el creco, que tú eres bien bonito. Y está bien riquito y me gusta cuando... Este niño está más asustado por los camiones que van pasando. Saben que se están jugando la vida, saben que en cualquier momento lo pueden atropellar. La vida es un riesgo, Holmes. Baby, yo quiero tener unos días. Te voy a poner a mamar todo el día. Tu amiga quiere que yo se la meta y el cabroncito está creyendo que tú no eres nada mía. Tú te pones a maturarte en el baño. Ya sé que no tienes afinación, ya sé que no vas al ritmo de la base, pero por mínimo hubieras empatado el audio con el video para que pareciera que estás cantando, porque si no parecen palabras al aire. Parece que ni siquiera estamos viendo la canción del video. Porque es que yo tengo tu cura en varias posiciones, pero dime si te gusta que te ponga a brincar. Te voy a poner la mano. ¿Ya se dieron cuenta que el portero sospechosamente siempre se lanza al otro lado y la anotan gol? ¿No me creen? Mírenlo otra vez. Porque es que yo tengo tu cura en varias posiciones, pero dime si te gusta que te ponga a brincar. Te voy a poner la mano. Vamos a tener una orgía, pa' ponerte a brincar todo el día. A ti, a tu amiga, también tu enemiga, tenemos una orgía en la casa de tu amiga. ¡Oh! ¡Increíble chilena! Dios mío, eso ni Cristiano Ronaldo lo hubiera podido hacer. ¿Qué digo Cristiano Ronaldo? Ni Raúl Jiménez, ni Hugo Sánchez, ni nadie. Y así es como da finalizado el video del hijo de Bad Bunny, el hijo de Ozuna, combinados y nacidos en Chernobyl. Una cosa lamentable y tristísima. Hasta aquí el video de hoy, dale like, suscríbete, comparte. Recuerda que si quieres ver más material como este, pues suscríbete. ¿Qué más quieres que te diga? ¿Quieres ver más videos así? Suscríbete. Asimismo te dejo mis redes sociales aquí abajo para que me sigas. Mi nombre es Brandon, bye. Hace mucho que no hacía esto, que hasta ya se me olvidó cómo iba. Bueno, suscríbanse y nos vemos el próximo video. Bye.